Estamos con el prefecto de Carabineros, el coronel Claudio Nach Bernick. Coronel, gracias por recibir nuestro llamado y le vamos a preguntar inmediatamente de este incidente que involucra a dos funcionarios de Carabineros que de civil en un pub del centro de Osorno tuvieron un incidente con una dama y del cual fueron testigos varias personas que estaban en el lugar y guardia de seguridad también. Coronel, buenos días. Buenos días. Bueno, me parece bastante positivo que ustedes me estén llamando y yo también quería tomar contacto con ustedes, informar a la radio y a la comunidad que nos están escuchando en este momento, que de acuerdo a la invariable política de apego a la legalidad, transparencia y verdad, con fecha de ayer dispuse la expulsión de la institución de dos carabineros, uno de 3 y 4 años de servicio, ambos votación de la tercera comisaría, porque a través de la investigación administrativa instruida al efecto, existe antecedentes suficientes para esta determinación de esta medida, quienes el día 4 del 5 concurrieron acompañados de un ciudadano a su local de alcoholes, luego se mantuvieron reunidos con una mujer. Según versión de esta persona, le habría sacado su billetera del interior del bolso que ella portaba, y el segundo carabinero también es testigo de esta situación. Entonces, por ambas situaciones he tomado la determinación de expulsar a ambos carabineros de la institución. Obviamente hay una investigación administrativa que la llevamos nosotros institucionalmente, y los antecedentes los puse a disposición de la fiscalía local de allá de Osorno. Coronel, la mujer estaba en estado de ebriedad al hacer la denuncia. No le escucho la última parte. ¿La mujer estaba en estado de ebriedad al hacer la denuncia? Bueno, la mujer estaba bajo los efectos del alcohol. Ella nos comunicó la situación que había ocurrido. Yo hice las indagaciones. Hay una investigación administrativa y tomé la determinación de expulsar a ambos carabineros. Por la acusación, también hay unos testigos que señalan el hecho, aunque los carabineros dicen que no tuvieron participación en los hechos. ¿Él niega rotundamente haber sustraído el dinero? Ambos carabineros, específicamente el que es acusado, niega haber sustraído esa cantidad. Pero nosotros, para mayor claridad y transparencia, tenemos un acto administrativo que lo llevamos aquí en la prefectura, y los antecedentes los entregamos a la fiscalía local, en el cual ellos ven la parte legal. Entonces yo, en virtud a los antecedentes, tomé la determinación de darlo de baja a ambos carabineros. Coronel, en ese grupo donde hay una civil que es la mujer y los carabineros, ¿hay más civiles o no? No, la participación directa estaba la mujer que hace la denuncia, un civil que andaba con los dos carabineros, y ellos tienen participación. Y también hay testigos que aprecian lo que estaba ocurriendo. Claro, aquí hay un carabinero acusado directamente del delito de sustracción de dinero y hay un segundo que es testigo. ¿Este por qué exactamente es dado de baja el segundo carabinero? El testigo, él tiene la obligación, ¿no es cierto?, al apreciar lo que estaba ocurriendo, como se trata de un funcionario público y sobre todo un funcionario carabinero, tiene la obligación cuando ocurre un hecho que tiene carácter de delito de denunciarlo. Y a su vez, en la parte administrativa se establecieron otras cosas que... Es por eso que determino finalmente adoptar esa medida. Aparte de la baja, ¿ellos son puestos a disposición de la justicia? Los antecedentes los entregué directamente al fiscal, que incluye la causa, y él va a determinar cuál es el proceso final. Pero yo en la parte administrativa ya tomé esa determinación y ellos obviamente tendrán las instancias correspondientes para presentar su descargo posteriormente a eso. Mientras no se pruebe lo contrario, ellos no serían culpables de acuerdo a la ley, ¿no?, a la justicia. Sin embargo, ellos pueden apelar, ¿no? Ellos lo pueden hacer, pero hay una instancia administrativa, yo veo solamente la parte administrativa, y ellos tienen también las instancias legales para presentar su descargo en el tribunal que corresponde. Ya. ¿Cómo tipifican ustedes este delito por baja de los carabineros? Bueno, es un hecho que ya la comunidad nos conoce como institución, y si detectamos una situación anormal, un hecho que haya en contra de nuestros principios, nuestras normas, nuestro código ético, tomamos en forma inmediata la medida del caso y tal como sucedió ahora, la baja inmediata de los carabineros. Es un incidente. ¿Ellos también estaban en estado de ebriedad, los dos carabineros? No, eso no está claro. Es parte de la investigación
pero sí las dos situaciones que le señalo están debidamente comprobadas. Bueno, una pena porque estamos faltos de carabineros y que sean siendo dados de baja. Lamentable, pero como usted dice, las normas son las normas y hay que acatarlas y cumplirlas, y la disciplina es lo más importante. Sí, pues sí, nuestros carabineros tienen claro ellos cuando cometen alguna situación que haya contra nuestra disciplina. Ellos saben que viene la medida que corresponda a cada caso, y yo voy a ser el primero en adoptar esta medida dura, que es dura, pero hay que hacerlo. Ambos son jóvenes, ¿no? Jóvenes. Sí, tienen aproximadamente entre 3 a 4 años de servicio. Ok, muchas gracias, coronel, por esta información tan importante, relevante, en el sentido de que ante el rumor hay que aclarar los hechos, ¿no? Sí, no, sí, lo importante es que se ha adoptado una medida centralizadora y que en estos casos amerita hacerlo así. Así que quienes incurran contra nuestros códigos, nuestra disciplina, nuestro reglamento, se adopta dicha determinación. Así que nosotros tenemos la tranquilidad y que lo hacemos por una fortuna. Bueno, esta situación es un hecho aislado y los carabineros diariamente adoptan muchos procedimientos que son bastante positivos. A diario tenemos la provincia, alrededor de 300 procedimientos que adoptan los carabineros, así que los que hacen las cosas bien son reconocidos y felicitados. Así que para los carabineros que nos están escuchando, yo sé que escuchan la radio también, mis felicitaciones, y yo reconozco a quien lo hace bien. Quien lo hace mal, si acepta las normas, tiene que responder con su hoja de vida o la baja si corresponde.